Bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este viernes 27 de enero. Estos son los titulares de PTV Noticias. Durante todo este fin de semana Córdoba da un salto atrás en la historia hasta el Renacimiento y el Siglo de Oro. El mercado temático que ha reunido en el entorno de la Calahorra a 150 puestos de artesanía y gastronomía... ...contará con la animación de pasacalles, exhibiciones de cetrería y actividades para los más pequeños. 50 centros educativos y casi un centenar de empresas han participado en un encuentro sobre la FP Dual, el modelo educativo que combina la formación teórica con las prácticas en los puestos de trabajo. La Junta de Andalucía apuesta por estas enseñanzas que adaptan los ciclos formativos a las necesidades reales del mercado laboral. El desenlace del mercado de fichajes ha apartado del foco al filial del Celta, que expondrá su trayectoria al alza en el Arcángel el domingo al mediodía. Germán Crespo podría hacer debutar a los dos refuerzos llegados esta semana, Armando Sashua y Canario. Desde este mediodía Córdoba ha dado un salto atrás en la historia hasta el Renacimiento y el siglo de oro. La Torre de la Calahorra y su entorno acogen durante todo el fin de semana el tradicional mercado temático. Un vistoso y colorido pasacalles por el puente romano ha servido para inaugurar el mercado temático instalado junto a la Torre de la Calahorra y las calles de su entorno. En esta ocasión, este zoco nos traslada a la Córdoba del Renacimiento y del siglo de oro. Como veis, es un mercado absolutamente renovado, con elementos decorativos, con elementos ornamentales y con elementos de pasacalle, inspirados completamente en esa época de nuestra historia. Y vamos a ir a las cifras para que entendamos la envergadura de este acto. Son 150 puestos en total, 90 puestos de artesanía, 40 puestos de alimentación, 20 puestos de restauración. Con participación de artistas, de artesanos y de empresarios restauradores locales pero también con la participación de otros muchos, mayoría, que vienen de fuera. Además de los puestos, el mercado renacentista incluye un amplio programa de actividades. Cada 15 minutos habrá pasacalles y demostraciones de cetrería, y para los más pequeños, espectáculos de títeres y cuentacuentos. Además, se han convocado un concurso de atavíos, un certamen fotográfico a través de Instagram y otro de artes plásticas dirigido a los mayores de 65 años. Quienes paseen por este mercado podrán visitar también dos exposiciones: una sobre la historia del renacimiento en Córdoba y otra dedicada a la mujer en la historia de la ciudad. Un fin de semana preparado para que los cordobeses puedan disfrutar, porque en este mercado siempre ocurren cosas, hay actividades y ofertas desde títeres, el parque infantil, talleres para todos los gustos, para todos los públicos, para nuestros mayores también. Una gran oferta gastronómica en un entorno magnífico, con un buen clima que vamos a tener este fin de semana, así que espero que todos los cordobeses pasen a disfrutar de lo que va a ser... Un magnífico fin de semana. El mercado medieval rinde homenaje a importantes personajes de la época, como Luis de Góngora, Ambrosio de Morales, Hernán Ruiz, Miguel de Cervantes o Fernán Pérez de Oliva, y a mujeres clave en la historia de Córdoba, como Aixa, Tarub, Aldonza de Aro, Argentaria Pola o Leonor Rodríguez. Del pasado nos trasladamos al futuro, o más bien al presente. En 2018 había un millar de alumnos de FP Dual en Córdoba y ya son cerca de 1.700. Mientras muchos universitarios ejercen funciones de auxiliar administrativo, por ejemplo, un profesional con una capacitación de primer nivel puede ganarse la vida muy dignamente. Ese techo de cristal ya está roto y todavía hay mucho margen de mejora. El Instituto de Desarrollo Económico y Empleo ha dado hoy el pistoletazo de salida a la apuesta de Córdoba por el talento de su gente a través de la FP Dual más de 50 institutos 90 empresas y 120 profesionales y agentes sociales se han dado cita en el centro de recepción de visitantes para participar en el primero de los 10 encuentros que tendrán lugar en la capital y en la provincia los próximos meses Hay que apostar por la formación profesional dual es la realidad es formar a imagen y semejanza del puesto de trabajo eso no se consigue en un aula de Fp reglada. Eso se consigue yendo a la empresa, conociendo las máquinas con las que hay que trabajar, teniendo un tutor laboral que te dice cómo funciona esa máquina y de alguna manera pues tocando el puesto de trabajo, todo por supuesto con, con, con todas las garantías y con todas las normativas pertinentes y por supuesto cobrando, cobrando una beca por, por esa actividad. Esta semana arrancó con la visita de la consejera Patricia del Pozo a la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba, donde se formalizó la primera mesa para impulsar la formación profesional dual con el contacto entre empresas y centros formativos. Las consejerías de educación, industria y empleo están involucradas en una vía especialmente útil con vistas a la implantación en Córdoba de la base logística del Ejército de Tierra, que significará unos 1.700 puestos de trabajo entre personal civil y militar. Y bueno, yo creo que la grata sorpresa también, que los militares lo tenían perfectamente estudiado, que hoy de todos esos empleos, prácticamente el 70% de esos empleos eh, son ya ciclos, son ya que se dan en la provincia de Córdoba, con lo que eh, tenemos que trabajar para que ese 30% restante, bueno, pues podamos implantar pues eh, también esos, esos ciclos para dar respuesta a ese 30% que nos queda. En las jornadas celebradas hoy en el CRV se ha dividido una sala por comarcas para propiciar los primeros lazos entre empresas e institutos con el criterio de proximidad geográfica. Ya son 13 los empresarios detenidos por su vinculación con presuntas irregularidades en el área municipal de infraestructuras. Todos ellos se encuentran en libertad con cargos. Al último arrestado esta mañana se le acusa de cohecho, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. La investigación judicial y policial sobre las presuntas irregularidades en la Delegación Municipal de Infraestructuras continúa avanzando. Esta mañana, la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, ha detenido a un empresario más, el decimotercero desde que comenzaron las pesquisas. Todos ellos han quedado en libertad a la espera de ser citados por el juez y conocer su imputación. Situación procesal similar a la que se encuentra el que fuera responsable político del área, David Dorado. La investigación policial denominada Caronte está analizando la posible comisión de distintos ilícitos penales. Al último de los detenidos se le acusa de cohecho, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal por presuntamente haber presentado facturas al Ayuntamiento de manera irregular. En el marco de las pesquisas ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 4, la UDEF ha solicitado al Ayuntamiento nuevos contratos de los años 2021 y 2022, y no se descartan nuevas detenciones. El titular de este tribunal, el juez José Luis Rodríguez Lane, ha citado a declarar a 12 personas a partir del 3 de marzo, entre ellos a Dorado, al funcionario sobre el que pivotan las sospechas y a la excoordinadora general de infraestructuras, además de nueve empresarios. Mientras tanto, otro juzgado, el número dos, instruye el segundo caso infraestructuras, el denunciado por el propio David Dorado, en el que hay nueve personas investigadas y dos empresas. Tendrán que personarse ante el juez a partir del 7 de marzo. En Izquierda Unida están hartos de que las palabras del alcalde se las lleve el viento. Irene Ruiz alerta de que los colegios públicos tienden a la privatización. Izquierda Unida ha vuelto a salir a la calle, concretamente a Capitulares, en su campaña para denunciar y poner de manifiesto a la ciudadanía cordobesa las promesas incumplidas de José María Bellido al frente del ayuntamiento. Hoy han tocado un tema candente: los centros educativos públicos. Llevamos ya semanas viendo cómo la comunidad educativa sale denunciando la situación en la que se encuentran los centros educativos. Falta de personal como portero, un reflejo de ello, por ejemplo, el CI Algafequi, el Instituto Averroes o el Instituto del Tablero, que cuentan sin, sin portero y además sin muchas veces personal administrativo suficiente o en el IES Tablero, por ejemplo, que tampoco tienen para atender a, a alumnos que tienen necesidades educativas especiales. IU recuerda que Bellido prometió 5 millones de euros de inversión para los centros escolares cuando accedió a la alcaldía en 2019. Pues no sabemos dónde están, la verdad. No, ...no tenemos ni idea si están en algún cajón eh, o dónde pueden, pueden estar... ...porque la realidad es que los centros educativos... ...no se ha hecho ninguna inversión... ...se siguen cayendo literalmente a cacho a pedazos... ...un ejemplo también lo podemos poner de manifiesto... ...además ya lo preguntamos... ...en el, en el Pleno es el Colegio Público y Joaquín Tenartiga en Alcolea... ...que la única lluvia, desgraciadamente, que ha habido en, en Córdoba... ...pues bueno, pues estaban que salían poco menos que en Barquilla remando... Eh, que fueron a verlo, a sacar muchas fotos, pero no sabemos qué va a pasar. O sí, sí lo sabemos, porque allá ya dejaron de manifiesto cuál es su intención. Según Irene Ruiz, la línea política del Partido Popular es la privatización, aprovechando el deterioro, la dejadez y el abandono de lo público para argumentar que la única solución es la externalización de servicios. Poco después, al mediodía, ha habido otra protesta en Capitulares. Pacma señala que las políticas medioambientales del Ayuntamiento de Córdoba se resumen en el uso de la motosierra. Para el Partido Animalista con el Medio Ambiente, Pacma, el Plan Municipal contra el Cambio Climático aprobado por la Junta de Gobierno Local es improvisado y llega tarde. Pacma ha convocado esta mañana una concentración a las puertas de Capitulares para protestar por la inacción del Gobierno Municipal en materia medioambiental. Eh, estamos viendo que la, que la política medioambiental que está practicando el Ayuntamiento de Córdoba es totalmente in, inexistente. De hecho, han improvisado un plan municipal contra la emergencia climática justamente cuando eh, llegan las elecciones municipales, un plan que no se va a poner en marcha y el bagaje que va a presentar el Ayuntamiento de Córdoba en política medioambiental es cero. Para Javier Luna, que también será candidato a la alcaldía por esta formación, el último ejemplo de la política de la motosierra ha sido la tala masiva de árboles en la carretera de Trasierra. Eh, unos árboles que daban una sombra eh, muy grande a lo que era la zona de, de carretera de Trasierra se ha hecho con el único objetivo de construir cuatro carriles y bueno, pues eh, nos encontramos ante una situación de, de emergencia climática y el ayuntamiento en vez... De, de apostar por, por zonas verdes y apostar por, por espacios realmente naturales que están haciendo falta en la ciudad, pues lo que se está dedicando es a talar árboles, pues no solamente en Trasierra... sino también en otras zonas de, de Córdoba. PACMA denuncia que la tala de árboles es el pan de cada día en la ciudad, lejos de cumplir con el programa de mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este domingo a las 12 solo vale ganar al Celta B el Arcángel para no desengancharse de la pelea por el ascenso directo. El Córdoba apura los últimos días del mercado de invierno con tres altas y cuatro bajas. Antonio Caballero, Armando Shashua y Canario han llegado en sustitución de Alex Bernal, José Cruz y Adrián Fuentes. Y esta tarde se ha confirmado la rescisión de Sergio Benito, afichado por el Slask Procla de Polonia. Juanito dispone, no por el Villa Cracovia, perdón, de Polonia. Juanito dispone de dos fichas libres para completar la plantilla hasta las 12 de la noche del próximo martes 31 de enero. Y a todo esto el fin de semana y fútbol llega el Celta B, porque aunque apenas se esté hablando más allá de la actualidad del mercado de fichajes, el Arcángel será testigo el domingo al mediodía de un duelo crucial en el corto plazo para las aspiraciones de ascenso del Córdoba. Los escasos cuatro puntos que llevan acumulados de los últimos 15 los pupilos de Germán Crespo han provocado que la cita frente al filial celeste adquiera tintes de final anticipada. Solo vale ganar para seguir en la senda de la primera posición. Sí, bueno, al final es complicado siempre aislarse ¿no? de, de estos temas, pero bueno, eh, nosotros... Eh, tenemos que pensar en el, en el rival que, que nos viene el rival con que, que ya sabemos y conocemos de sobra que es un rival que viene con una dinámica muy buena que ya lo creo que lo comenté después de en la rueda de prensa de, de allí que era un rival con una propuesta de juego muy buena y bueno nosotros hemos trabajado para como siempre intentarse superar eh, intentar superar eh, lo bueno que tengan ellos, pero si es verdad que, que es un rival que, por las características de juego que tiene, no, no puede venir. ¿no? Que creo que va a ser un rival eh, donde va a venir abierto, donde va a venir a, a siempre a buscar portería contraria y eso, ese tipo de partido a nosotros pues, pues nos va a venir bien, y sobre todo aquí, aquí en casa. Germán Crespo que recupera para la causa a Cristian Carracedo, pero pierde a Willy durante un mes por lesión. Tampoco podrá contar el domingo por sanción ni con Antonio Caballero ni Simo Bouzaidi el marroquí cumplirá su segundo partido de castigo por su expulsión por roja directa frente a la balona. Además se encuentra percibido con cuatro amarillas, una amenaza que también se cierne sobre Draghi Sagudel. Con la aportación añadida de los nuevos fichajes, el Córdoba se medirá al que por el momento de forma es el mejor equipo de la categoría. El Celta B acumula 13 de los últimos 15 puntos puestos en liza tras ganar 4 a 2 al Linares. Se ha situado en séptima posición con 30 puntos y ve cómo el playoff le queda a solo cuatro de distancia. El choque de la primera vuelta disputado en Barreiro concluyó con una meritoria victoria blanquiverde por 1-2 con goles de Willy y Quique Márquez. Esta semana el Córdoba no tendrá la ventaja de saber algunos resultados de sus rivales directos. El Alcorcón, actual líder, se medirá en casa a la balona el domingo compartiendo horario con el conjunto blanquiverde, mientras que Deportivo y Real Madrid Castilla jugarán por la tarde. El Depor lo hará a las 4 en San Fernando y el Filial Blanco a las 5 en Pontevedra. Unionistas, rival a domicilio del domingo 5 al mediodía, se enfrentarán mañana a las 7 al Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino. Eliminado de la Copa del Rey, el Córdoba Futsal se centra en la Liga. Mañana tiene una cita complicada en Jaén. Para el domingo quedan la visita del Córdoba B a jerena y otro Derby andaluz, el Córdoba Femenino Granada. A la conquista del Olivo Arena. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad jugará en Jaén mañana a las 6 de la tarde con la idea de disipar los nubarrones en plena borrasca. El equipo dirigido por José González no gana desde mediados de noviembre. Apenas ha sumado tres puntos de 24 posibles como consecuencia de tres empates y cinco derrotas, tres de ellas consecutivas en las ocho últimas jornadas. Por si fuera poco, el miércoles se llevó una decepción en Vistalegre. Quedó apeado de la Copa del Rey por el Noia Portus Apóstoli, que se impuso por 2 a 3 en la ronda de octavos de final. Nos toca un, un equipo que, que lleva una, una racha in, impresionante, ¿no? Eh, creo que el, el equipo que, que está en mejor dinámica de la, de la competición. Creo que son 13, 13 partidos, si no me equivoco, lo que llevan sin, sin perder. Pero un número muy bonito, ¿no? El 13 es un número de, de mala suerte y. Eh, y hay que ser consciente de que, de que la dinámica, tanto las buenas como las malas, acaba en algún momento. Bueno, Porque no va a ser este, este partido ¿no? el momento de, de cambiar esa dinámica de, de ambos equipos ¿no? y donde, donde podamos resarcirnos de, de, de este momento de la temporada y, y, y sacar lo, los puntos en, en Jaén. El Córdoba Futsal abrochará el mes de enero visitando al Jaén Paraíso Interior, tercer clasificado, e iniciará el de febrero recibiendo al Palma Futsal, segundo por detrás del Barça. Rota Antoniano y Gerena Córdoba B. El liderato del grupo décimo de tercera federación estará en juego el domingo a las 12, el mismo horario fijado para el compromiso del Saler Puente Genil en Coria. El primer representante cordobés en saltar al ruedo en la jornada 19 será el Atlético Espeleño, que comparecerá en el campo del Sevilla C mañana a las 12 y media. El domingo a las 5 coincidirán el Pozo Blanco Jerez y el Ciudad de Lucena Cartaya. Sí, ellos están con ganas de, de intentar sacar los tres puntos adelante, ¿no? Se nos quedó un sabor agridulce el domingo pasado contra el Pozo Blanco en el empate y esta semana, pues, bueno, intentar en este caso hacer bueno el empate, aunque fuera en casa, hacerlo bueno con una victoria fuera de casa ante el Gerena. Por su parte, el Córdoba femenino arrastra siete fechas sin vencer, dos igualadas y cinco tropiezos. El retoque en el banquillo con Alfonso Mesa como relevo de Fran Rodríguez Pozo. No ha detenido la involución de un conjunto que ya se ve a cuatro puntos de la permanencia en Primera Federación. Este domingo a las cuatro y media no faltará motivación para cruzarse con el Granada en la Ciudad Deportiva. Según la predicción para mañana sábado, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados y vientos del nordeste. Las temperaturas no experimentarán cambios o bajarán ligeramente con heladas débiles en amplias zonas. En la capital se esperan entre un grado bajo cero y 12 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La semana el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba nos brinda los siguientes espectáculos. El jueves 26 y el viernes 27 a las 8 de la tarde, la Orquesta de Córdoba interpretará el Requiem de Verdi en el Gran Teatro. El quinto concierto de Abono cuenta con la soprano Lucía Tavira, la meso-soprano Laura Vila, el tenor Alejandro del Cerro, el bajo David Cervera y el coro de ópera de Córdoba dirigido por Alejandro Muñoz. El sábado 28 a las 8 de la tarde, el Teatro Góngora será el escenario de El Beso de la Mujer Araña de Manuel Puig. Dirigidos por Carlota Ferrer, Eusebio Poncela e Igor Yebra, protagonizan una historia prohibida que saca a la luz la necesidad de amar del ser humano. Las entradas están a la venta entre 19 y 24 euros. Disfruta y regala cultura y Imae Córdoba. Con nuestra oferta de incomparables ya no volverás a comparar con otras compañías. Te ofrecemos un giga de fibra más y Televisión por solo 19,95 euros al mes, sin permanencia, sin ningún tipo de compromiso, solo el nuestro hacia ti. Y por si te pareciera poco, además puedes añadir una línea móvil desde 5,95 euros. No dudes más y si llama ya al 1650. Somos incomparables. Nos despedimos desde el gran teatro. El broche del último informativo de la semana lo pone el requiem de Verdi en su quinto concierto de abono. La orquesta de Córdoba honra la memoria de Juan Carlos Limia y en agradecimiento a una vida de entrega a la cultura cordobesa. Hasta el lunes.